tardes, señores y señores, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Montoro, tierra de aceite, Montoro, paisaje de olivar. Montoro, dos años después, nos vuelve a convocar otra vez para poner en valor las excelencias del olivo y del aceite. Tesoros preciados, muy preciados de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestro modo de vida, exponente de nuestra economía y de nuestro futuro. Montoro es, una vez más, foco de referencia del olivar, y la Feria del Olivo, ya en su 18ª edición, es, por derecho propio, una cita decisiva para el sector. Desde que hace ya 31 años, el Club Recreativo Cultural Ilígora y el Ayuntamiento de Montoro impulsaron la Fiesta del Olivo, el certamen ha ido consolidándose, hasta que bajo la organización del Consorcio Feria del Olivo y el apoyo de las instituciones, de las administraciones, se ha convertido cada dos años en la principal feria sobre el olivar en el sur de Europa. En la semana que entra, la innovación y las tecnologías aplicadas al olivar tendrán en Montoro un escaparate de excepción, con 120 expositores repartidos en unos 10.000 metros cuadrados y con presencia de empresas de varias comunidades, por supuesto Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Valencia, y también de países como Alemania, Italia, Francia, Portugal, Suecia y Turquía. Durante estos días, aquí en Montoro, se hablará, vamos a hablar de la rentabilidad del sector oleícola, de estrategias de futuro, de precios, de investigación, de innovación aplicada al sector. Aquí se va a hablar de cómo abrir nuevos canales de comercialización, cómo vender más y mejor, de los retos y las preocupaciones que siguen siendo, y son muchas desde luego del sector. Y se va a hablar de cultura, se va a hablar de turismo y también de las posibilidades de promoción y riqueza que este municipio Montoro tiene con su aceite. Conceptos como, lo estamos escuchando mucho últimamente, el oleoturismo, cobran una dimensión de enormes posibilidades en pueblos como este, como Montoro, con una formidable situación estratégica y desde luego de extraordinaria belleza. Aquí en Montoro, en la Feria del Olivo, vamos a catar aceite. Les vamos a enseñar a los jóvenes a diferenciar las distintas variedades. Les vamos a premiar también a los mejores aceites de oliva virgen extra. Y también vamos a reconocer a la innovación aplicada al sector. Y también alabaremos el aceite a través de la poesía. Aquí en Montoro tiene, siempre lo ha tenido, y ahora en la feria desde luego mucho más, cabida la voz del agricultor, esa persona que mira y mima al año sus olivos. También tiene cabida la voz del que recoge el fruto, de quienes lo tratan en las almazaras, de quienes lo comercializan. Aquí se escucha a quien investiga e invierte en innovación y tecnología para mejorar la calidad del producto. Y aquí en Montoro, en esta Feria del Olivo, sobre todo se tiene en cuenta, si me permiten decirlo, al eslabón más importante de la cadena, el consumidor. No sé si coinciden conmigo, pero nada tendría sentido si nuestro producto estrella, si el aceite, no llega al consumidor. Ese es el objetivo, que cada día el aceite de oliva de calidad esté presente en los hogares, en nuestros hogares, en la dieta de los consumidores, en la dieta de cada uno de nosotros. Por eso yo pienso que tiene una especial relevancia el pregón que vamos a escuchar de tan solo de unos minutos a cargo de don Fernando López Segura, médico internista de la Unidad de Lípidos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, que lleva años trabajando, y yo enfatizo, informando sobre los efectos y los beneficios del aceite de oliva, porque el aceite de oliva regala salud. Montoro, tierra de aceites, denominación de origen, cuenta con más de 19.000 hectáreas dedicadas al cultivo del olivar y 8 almazaras. Su aceite apuesta por la excelencia, por la calidad. Montoro vive por y para el aceite. Montoro se ha ganado a pulso ser sede de esta Feria del Olivo consolidada de referencia nacional e internacional. Montoro mira al futuro porque sabe que aún queda, desde luego, mucho por hacer. Montoro Hospitalario abre sus puertas al progreso, aportando otro de sus grandes tesoros, yo diría el mayor tesoro, sus gentes, que de generación en generación se comprometen a trabajar la tierra, que mantienen olivares centenarios y que también dan cabida y cobijo a nuevas posturas. Olivares y aceite de Montoro que seguirán año tras año dando vida y salud. Presenta al pregonero de la 18ª Feria del Olivo de Montoro, la pregonera de la edición anterior, doña Ana María Romero Obrero. Muy buenas noches, autoridades, querido Antonio Sánchez Villaverde, parlamentario andaluz, miembro de la Corporación Municipal, presidente y miembros del Club Ilígora, anteriores pregoneros que nos acompañáis, montoreños y montoreñas, familiares y amigos del pregonero,
señoras y señores, amigos y amigas. Volvemos un año más con la emoción de siempre a ser la querida capital del olivar para celebrar la gran fiesta de nuestra tierra. El olivo nos permite mostrar lo mejor que tenemos. Nuestra historia, nuestra cultura, nuestro patrimonio artístico y natural, nuestra economía, nuestro sustento y sobre todo nuestra vida. Por ello estoy feliz de compartir con ustedes esta noche para presentar con emoción, con cariño, con respeto a nuestro pregonero, don Fernando López Segura. Decía el doctor Salvatierra, hijo predilecto de Andalucía, que la ciencia, además de su finalidad práctica, es aventura intelectual, parte del acervo y del humanismo de la época, y defiende que la riqueza de una nación depende en gran medida de la fortaleza de un sistema de investigación, de desarrollo y de innovación. Pues en el caso de la ciencia médica es aún una misión más sublime, como es prevenir, aliviar, curar el sufrimiento del enfermo. Ahí radica su grandeza, ayudar a la persona de forma global. Pero tan importante como el profundo conocimiento de una materia es saber comunicarla. ¿De qué sirve descubrir importantes propiedades sobre algo si no lo transmitimos a los que de ellos pueden beneficiarse? Normalmente los estudiosos, estudiosos son, y los comunicadores a comunicar se dedican. Y mientras más bueno se sea en una materia, menos recursos e ingenio se dedican a la otra. Sin embargo, hay ocasiones, muy raras ocasiones, en que ambas virtudes se funden en una misma persona, en las que el científico hace de la comunicación social una parte más de su actividad profesional, de modo que lo que recibe de la sociedad no solo le resulta satisfactorio, sino que le estimula. Hoy nos hallamos ante uno de ellos, don Fernando López Segura. Fernando es un gran médico internista, nadie lo duda, quienes por él son tratados así lo constatan. Fernando además forma parte del equipo de investigación que quizás con más certeza y atino ha investigado las virtudes saludables del aceite de oliva virgen extra. Son los científicos de la unidad de lípidos del Reina Sofía. El equipo de medicina interna que durante más de 25 años, rodeado de olivo, más ha indagado en la fracción saponificable e insaponificable del zumo de aceituna. Los que con más certeza científica han publicado las excelencias del oro líquido. Mucho les tenemos que agradecer desde el sector oleícola mundial, porque de ello, especialmente de ello, depende y dependerá parte de la futura rentabilidad del cultivo del olivo. Existen dos modelos de dieta con efectos potencialmente beneficiosos en la prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Una de ellas, la que es relativamente pobre en grasa y rica en hidratos de carbono complejo. La otra alternativa dietética, nuestra dieta mediterránea, rica en grasa monoinsaturada procedente del aceite de oliva. Y con esa hipótesis están trabajando para la prevención secundaria de la enfermedad coronaria en el proyecto Cordiopred. Y en este grupo cada uno cumple perfectamente con su papel, como las piezas bien engranadas de un reloj suizo. Uno, el señor Pérez Jiménez, doctor, lidera marcando el camino de cada investigación. Otros se enfundan sus batas blancas para analizar a cada enfermo y marcarle su dieta. Otros analizan los ensayos clínicos ordenando miles de datos a golpe de coeficientes estadísticos para dar veracidad a los resultados. Todos coordinados trabajan para probar lo que saben que ocurrirá. Porque todos ellos están convencidos de que el virgen extra es la grasa más sana de todas las conocidas. Y lo saben, porque son hijos de Maimónides y de Averroes. Son conscientes de ello, pero buscan demostrárselo científicamente a sus colegas anglosajones o asiáticos, que no lo saben, porque ni han nacido en Andalucía ni son hijos del olivo. Pero no solo hay que comunicar a los otros científicos a través de las prestigiosas publicaciones internacionales, también hay que comunicar al consumidor, a ese ser que se planta frente a un lineal y en décimas de segundo decide que entra en su carro de la compra, a ese que en ese crucial instante decide el futuro de miles de olivareros. Y en eso es donde Fernando es el número uno. Fernando conoce perfectamente cada avance de la investigación porque forma parte de ella, pero además Fernando intercala conferencias en congresos científicos con jornadas y charlas a consumidores y aficionados.
Fernando sabe traducir al pueblo llano el lenguaje de los aldeídos, la hipoglucemia o el poder de los antioxidantes sobre la arteriosclerosis. Envejecemos porque nos oxidamos, pero sabemos quién frena esa oxidación. Lo tenemos en la cocina mediterránea desde hace miles de años. Sabe explicar a la señora y al señor por qué una botella de aceite de oliva es salud. Y se lo comunica en su idioma, en su lenguaje y en su sentido. Escuchar a Fernando exponer las virtudes saludables del zumo de aceituna no se olvida porque sabe marcar a fuego el espíritu del aceite de oliva virgen extra. El futuro del sector oleícola español está en la valorización de un producto que cuesta más que lo que se paga por él. El futuro es la apuesta por la calidad y acto seguido su justa remuneración. Y en ese camino es donde la investigación sobre aceite y salud ha sido, es y será fundamental, porque nadie lo dude. Por eso hoy le reconocemos a Fernando esa labor, ese papel de investigador, prescriptor y comunicador. Fernando, Montoro está rodeado de olivo. El olivo marca nuestra economía y nuestra cultura. Montoro es olivar por todos los costados, por eso no podemos sino agradeceros vuestro trabajo y emplazaros a seguir con esa tarea tan generosa como necesaria. No tengo ninguna duda de que nos has preparado un pregón a la altura de tu personalidad, lleno de contenido y mensajes que nos llegarán directos al corazón. Viniste de Almería, tierra de tomates, pimientos y pepinos, pero viniste para quedarte. Y la tierra de olivos, que es Córdoba, te ha hecho hijo suyo. Los grandes médicos medievales se confundían con humanistas porque sabían comunicar lo que intuían. Hoy sois vosotros los médicos humanistas del siglo XXI, los que necesitamos los pueblos del olivo, porque de vosotros depende gran parte de nuestro futuro. Gracias en nombre de los olivareros, gracias en nombre del consorcio Feria del Olivo, gracias en nombre de Montoro, a quienes como tú, con tu trabajo, tu excelencia, tu genio, tu compromiso, son portadores de los profundos valores a los que en última instancia aspiramos, a los que nos definan como personas. Vuestra labor es esencial para que Andalucía siga mostrando su verdadera imagen, la imagen de una tierra que tiene mucho que ofrecer, una tierra que confía en sus posibilidades y en su capacidad para ganar el futuro. Ahora, es necesario que sigamos uniendo nuestras fuerzas, los médicos y los bolivareros, por este objetivo común. Fernando, tuya es la palabra y en ella la historia de nuestra raíz olivarera y las virtudes de sus frutos. Buenas noches a todos, excelentísima alcaldesa, queridísima Ana, autoridades, amigos, señoras, señores. Después de esta presentación me he quedado sin habla. No sé si podré seguir adelante. Sí tengo que decirles que con la misma sinceridad que yo tengo el cariño que profeso a Ana, me parece que esa presentación tenía un pequeño tinte de sinceridad. Y como tal, lo único que te pido es que me la guardes, porque palabras tan bonitas nunca me han dicho. Señoras y señores, miren, representa para mí un placer inesperado e inmenso dirigirme hoy a ustedes como pregonero de esta nueva edición de la Feria del Olivo de Montoro. Distinción que acepté emocionado y profundamente agradecido por la oportunidad que representaba de volver a Montoro, de donde nunca me he ido. Y de dar las gracias personal y públicamente de tan elevada tarea. Agradecimiento que voy a resumir en su querida alcaldesa y en la presidencia y la dirección del Club Idígoras. A nada que se tenga un poco de pundonor y sentido de responsabilidad, uno teme siempre no estar a la altura de este desafío. Por eso voy a intentar trasladarle las razones que me llevaron a aceptarlo, pidiendo desde paso cierta indulgencia para este médico metido a pregonero. Si perciben cierto temblor en mi voz, como si después de 35 años de carrera fuera la primera vez que hablo en público. La primera razón que influyó en mi decisión fue la pasión personal que siento por el aceite, el olivo, el mundo del olivar, su cultura. Desde hace 25 años he dedicado gran parte de mi vida y de mi tiempo a estudiar y difundir los efectos beneficiosos del aceite de oliva,
teniendo gran suerte, la gran suerte de haber sido uno de los fundadores y ser miembro de la unidad de lípidos y arteriosclerosis del Hospital Reina Sofía, que, como creo que saben, es uno de los centros más importantes del mundo en investigación de aceite de oliva y salud. Esto me ha permitido compartir vida, trabajo y muchos buenos momentos personales y profesionales con compañeros y maestros como los que forman este equipo que llamamos la familia del aceite, formado pues, por historiadores como, por ejemplo, Desiderio Vaquerizo, nuestro gran maestro de Historia y Humanidades. Cuánto hemos aprendido de Desiderio y cómo hemos disfrutado con él. Gastrónomos, Alberto Moya, periodistas como el anterior, otro de los pregoneros, Manuel Piedrahíta, Tico Medina, gestores del mundo de la administración como Carlos Sánchez Laín, Isabel Bombal y, por supuesto, ya en el campo médico y en sentido estricto, mi maestro indiscutible, del que he aprendido todo lo que sé de medicina y de aceite de oliva, el doctor Pérez Jiménez. Y mis queridos compañeros como los doctores López Miranda, Fuentes, Pérez Martínez, y podría seguir hablando hasta llegar a 40 o 50 más, que por ahorrar tiempo no voy a seguir. Sin duda aprecio cada día esto en lo que vale. Y en segundo término, Montoro, un pueblo que me enamoró sinceramente desde que lo conocí, con una personalidad propia, su arquitectura, su paisaje, sus olivares, sus cortijos de piedra molinaza, con sus molinos de viga, sus torres. Son razones más que poderosas para que hoy comparta con Jaén la sede del Congreso Mundial del Olivo, como magistralmente contó mi amigo y maestro del aceite, Manolo García Palma, pregonero antes que yo de esta feria. Yo diría, para definir Montoro, que Montoro es olivo, es historia y es Guadalquivir. A Montoro lo quiere tanto el Guadalquivir que lo envuelve en un abrazo permanente como el que le da una madre a su hijo. Y este abrazo del río y su entorno privilegiado de sierra y de campiña apacible y fértil son los responsables de aquel segundo atributo que le hace algo único, la historia. Montoro, la antigua Épora, es uno de los lugares más ricos y sobresalientes desde el punto de vista histórico de la ribera del Guadalquivir, habitado desde hace más de 5.000 años y visitado por todas las culturas del otro lado del Mediterráneo, micénico, griego, fenicio, romano, árabes. Las razones, su situación estratégica entre el valle y la Sierra Morena, el acceso al río, la principal vía de comunicación de la antigüedad en el sur de la península, que daba salida directa al mar, a los metales de nuestra sierra y, por supuesto, a la riqueza de sus tierras, miel, trigo y, por supuesto, aceite. Atractivo e indiscutible para quienes supieron siempre valorar la situación estratégica del pueblo. El olivar fue traído por los fenicios hace 3.000 años, pero llevado a su zen por los romanos y árabes. Y situaría a Montoro, durante los siglos XVII a XIX, como el principal productor de aceite de España, que destacó siempre, y lo sigue haciendo, por su cantidad y por su calidad. Si me permiten, en calidad de médico y enamorado de la historia y del olivo, voy a centrar mi pregón en el aceite de oliva, en la historia, en la medicina a través de la historia. Todos los expertos coinciden en afirmar que la domesticación del olivo silvestre y su consiguiente explotación por el hombre se debió producir a principios del Neolítico, hace más de 8.000 años, en la zona oriental del Mediterráneo, la actual Palestina, Líbano y Siria. Fíjense qué pena. Desde allí iniciaría su expansión por el Mediterráneo, llegando a España aproximadamente hace unos 3.000 años, de manos de los fenicios, griegos y cartagineses. Los primeros testimonios escritos de la producción y el comercio de aceite de oliva son, de hecho, unas tablillas de arcilla de la ciudad de Ebla, en la costa siria, fechada en hace unos 5.000 años, en el tercer milenio antes de Cristo. Su esplendor viene después. Mil años después, el olivo y el aceite se convertirán en el elemento rector de la cultura y la economía de la isla de Creta, donde a mediados del segundo milenio antes de Cristo floreció, tuvo su esplendor la civilización minoica, desaparecida abruptamente tras la erupción del volcán de Santorini, catástrofe con la que muchos han querido ver la historia de la Atlántida. En palacios como el de Knossos se han encontrado almacenes de grandes ánforas olearias, así como tablillas en las que se registran la administración de los olivares y la gestión del comercio del aceite,
Creta sería, de hecho, la gran exportadora de aceite de oliva, sobre todo a la gran potencia del momento, Egipto. Egipto, que aun cuando también cultivó el olivo, consumió muchísimo más aceite del que producía. Para los egipcios el aceite fue no solo alimento, sino también fuente de luz, base de perfume, ungüento, cosmético, incluso conservante, características todas ellas fundamentales para el embalsamamiento y la momificación. Según la mitología egipcia, fue Isis, la diosa Isis, la esposa del gran dios Osiris, quien transmitió a los egipcios el conocimiento del olivar y las técnicas para la extracción del aceite. Tras Creta, fue la cultura griega la que más distinguió al olivo, considerándolo árbol sagrado y mitológico. Todo arranca de la lucha entre Pala Atenea, hija predilecta de Zeus, y Poseidón, el dios del mar, para dar el nombre y proteger a la ciudad de Atenas. Zeus, al frente del consejo de los dioses del Olimpo, estableció que daría el triunfo a quien aportara el bien más valioso y útil para el hombre. Fijada la apuesta, Poseidón clavó su tridente en el suelo e hizo nacer un caballo. Por su parte, Pala Atenea clavó su lanza en el suelo y brotó un olivo, símbolo de la paz y del triunfo, símbolo de la luz y de la vida. Fue así como Zeus otorgó la victoria a Atenea y su nombre a la ciudad, Atenas. Un episodio que pone claramente de manifiesto la importancia que para el mundo helénico tuvieron el olivo y el aceite de oliva, por encima del caballo, símbolo de la fuerza y del poder, consagrado a Marte, el dios de la guerra. Pero quizás las referencias más bellas que sobre el olivo encontramos en el mundo griego la encontraremos en la Ilíada y en la Odisea. Por ejemplo, con aceite ungió Euridea el cuerpo de Ulises. Aceite en una ampolla de oro le ofreció a Ulises Nausica, la hija de Alcinón. De olivo era la estaca que mató a Polifemo. De madera de oliva era el hacha con la que Lisandro luchó contra Menelao. Y probablemente la más bonita de todas, que del tronco de un gran olivo era el lecho de Ulises y Penélope, la prueba que hace descubrir a Penélope que Odiseo era verdaderamente Ulises después de 20 años de ausencia. A la península ibérica el olivo llegó de manos de los fenicios y los griegos, pero fue aceptado rápidamente por los pueblos prerromanos, especialmente los íberos y los turdetanos, que ocupaban la fachada mediterránea y el sur peninsular. Cuando Roma desembarca en la península, el olivar ya existía, pero será la nueva potencia itálica la que promoverá la etapa de mayor esplendor del árbol y su fruto, de enorme importancia para la alimentación del ejército y de la plebe, base del poder imperial. Esa fue la razón de que los emperadores potenciaran su cultivo hasta el punto que promovieron incluso la puesta en labor de tierra no cultivada a cambio de exenciones fiscales. Estrabón, geógrafo que vivió en la época de Augusto, nos dice, refiriéndose a la Turdetania, la futura Bética: esta región es la que riega el Betis, el Guadalquivir. Sus orillas son las más pobladas. El río puede remontarse navegando desde el mar hacia Córdoba, incluso hacia algo más arriba. Probablemente fuera navegable, sobre todo en algunos momentos del año, hasta Épora. Las tierras están cultivadas con gran esmero. De Turdetania se importa trigo, mucho vino y aceite. Este no solo en cantidad, sino en una calidad insuperable. Pues bien, la exportación de aceite bético a Roma fue creciendo de manera exponencial a lo largo del siglo I y II, con el desarrollo de extensas plantaciones próximas al río y la implantación de un complejo sistema de producción en torno a su extracción, envasado, exportación, que tuvo su principal foco en el triángulo comprendido entre las ciudades de Córdoba, Écija y Sevilla, que controlaban a su vez los cursos del Guadalquivir y del Genil. Para transportar este aceite se creó un tipo especial de ánfora que los arqueólogos conocen como Dressel 20, panzuda y poderosa. Pesaba unos 30 kilos en vacío y podía contener unos 70 litros de aceite. Estaban fabricadas en grandes alfares o frigilíneas situadas en los embarcaderos del río. Estas ánforas eran envases de un solo uso, pues cuando el barro es impregnado de aceite queda inservible para cualquier otro producto. De acuerdo con ello, cuando los barcos no podían volver a España con sus bodegas llenas de ánforas vacías, ya que sería un negocio ruinoso para los armadores. Entonces fue preciso crear en Roma un basurero especial
en el que poder deshacerse de ella de manera ecológica para que no dieran olores ni criaran bichos. Y así nació el conocido Monte Testacho, un monte de unos 51 metros de altura y 1,5 kilómetros de perímetro. En su panza, en su vientre, guarda 60 millones de ánforas, el 90% procedentes de la Vética. Roma supo entender que la calidad del aceite dependía del tipo de aceituna, del tiempo de maduración, del sistema de recogida, del tiempo transcurrido entre esta y su prensado y del tipo de prensa utilizada. Distinguieron así varios tipos de aceite cuyos precios y calidades variaban sustancialmente. Columela, agrónomo gaditano del siglo I, en su Tratado de Agronomía sobre la Agricultura, distingue concretamente tres tipos de aceite en función del momento de la recolección: el aceite de verano, oleum acerbum o unfacium, los aceites verdes, oleum virile. Era el más apreciado, se obtenía de la aceituna recolectada antes de la maduración completa, lo que hoy llamamos el embebo, y los aceites maduros, oleum maturum, que era lo que hoy consideraríamos aceite lampante, obtenido de la aceituna madura. Pero además, desde el punto de vista de la elaboración, los romanos distinguían entre el oleum flos, la flor del aceite, obtenido de la primera prensada, y el oleum sequens, de prensada sucesiva, a veces con ayuda de agua caliente. Hasta tal punto separaban los romanos el aceite por calidades, que en el edicto Pretis de Diocleciano, en el año 301 de nuestra era, para evitar la especulación y el extraperlo que estaban desangrando al imperio, fijaba también los precios máximos del aceite y de sus distintos tipos, entre 8 y 40 denarios el sextario, sería medio litro. El precio sería una 100-120 veces superior al precio de hoy. Más o menos medio litro, con una relación de 1 a 5 entre los mejores aceites, el flos viride, de aceituna recolectada tempranamente, y los inferiores, para los más corrientes, el maturo. Creo que después de esto tenemos que aprender mucho de los clásicos. Quizás sea el momento de explicar que en el mundo griego y romano antiguo, el consumo de aceite de oliva de un ciudadano libre, y con libre se refiere con todos los derechos, no un esclavo ni un extranjero, era el triple del consumo actual, unos 50 litros por persona y año, 25 litros para el cuidado corporal, 15 litros para iluminar y 10 litros para la cocina. ¿Qué tiempo aquello? Actualmente no daríamos abasto a esta situación, teniendo en cuenta que en los estudios más optimistas calculan que en la cuenca mediterránea hoy día consumimos entre 8, 10, 12 litros al año por persona. Y estamos hablando de las zonas que más consumen y que más miman al aceite, como es Grecia todavía. Siglos más tarde, en la España árabe, la producción y el consumo de aceite de oliva se extendieron y popularizaron de manera extraordinaria. Los olivares pasaron a ocupar importantes extensiones en Andalucía, con focos destacadísimos en el Aljarafe sevillano y en Jaén. Descripciones preciosas del Valle del Guadalquivir encontramos en geógrafos y agrónomos árabes como Al-Bakri o Abu Zakaria. Dicen, sus olivares son tan espesos y sus ramas tan entrelazadas que el sol apenas puede filtrar sus rayos a través de ellos. La zona del Aljarafe es la más fértil y rica del Ándalus, plantada de olivos siempre verdes. Mucho más compleja y delicada fue la situación del olivo y del aceite en la Edad Moderna. En el siglo XVI, coexisten en España dos culturas radicalmente diferentes por lo que al consumo de grasa se refiere. La cultura castellana, cristiana, enraizada en el norte de la península ibérica, donde siempre primó el consumo de grasa animal, fundamentalmente la manteca de cerdo. Y la cultura andaluza y mediterránea, heredera del mundo islámico, que consumían aceite de oliva. Para mayor tragedia, en esta época se produce la expulsión de los judíos y después la de los moriscos, llegándose a considerar por parte de las autoridades, morisco y judaizante, el consumo de aceite de oliva, y propio de cristianos viejos, el de la manteca de cerdo. Cuentan, por ejemplo, que el cura de los palacios echaba en cara a los judaizantes para evitar la manteca, guisaban con aceite, lo que hacía oler muy mal el resuello. O ya en el siglo XVII, el jesuita padre Montoya hacía penitencia mortificándose con guisos elaborados con aceite de oliva, en vez de con manteca.
Fue así como el uso del zumo de oliva en la cocina pasó a ser considerado durante algún tiempo como señal de heterodoxia religiosa y perseguido incluso por la Inquisición. Afortunadamente, tales circunstancias no afectaron al campo de la medicina, como veremos luego, en la que el aceite de oliva sigue constituyendo durante todo este tiempo uno de los componentes fundamentales de ungüentos y medicamentos. Este gran paréntesis en la producción y cultivo del olivo y del aceite de oliva duraría hasta el siglo XIX, cuando se produce la tercera edad de oro del aceite de oliva, siendo, según nos cuentan las crónicas, su núcleo más importante la zona de Montoro. En definitiva, a lo largo de la historia, el olivo ha sido el árbol sagrado del Mediterráneo para todas las religiones y las culturas que lo han habitado. Símbolo de la paz y reconciliación en la religión cristiana, Noé lo distinguió como signo de la alianza entre la naturaleza y el hombre, al ser el olivo el árbol que no pudrieron ni dañaron la agua después del diluvio. La paloma con el ramo de olivo en el pico se ha perpetuado como símbolo de la paz. Cuando volvió al arca, Noé supo que se había acabado la cólera de Dios. Los reyes de Israel eran ungidos con aceite de oliva y el aceite les confería autoridad, poder y gracia de Dios. Pero el rey por excelencia era el Mesías. El Mesías significa el ungido por aceite. Según la tradición cristiana, la cruz de Cristo era de madera de olivo. En el mundo griego, los descendientes de los dioses nacían bajo los olivos. Por eso se les consideraba como símbolo de fertilidad y las mujeres que querían quedar embarazadas dormían bajo su sombra. Incluso en los países del Magreb, también el olivo se considera como árbol sagrado, porque el nombre de Alá está escrito en sus hojas. A lo largo de la historia del Mediterráneo, el aceite se ha utilizado como ungüento, bálsamo, perfume, alimento, pero también de forma muy importante para la iluminación. La primera descripción de una lámpara de aceite es el candelabro de los siete brazos de oro, o menorá, que Dios encargó a Moisés que fabricara para el templo, siguiendo sus instrucciones precisas, y que sólo podía ser encendido con el aceite más puro. No menos valiosa era la lámpara que lucía permanentemente ante la estatua de Atenea en la Acrópolis de Atenas. Había sido fabricada en oro por el escultor Calímaco, y una vez al año se llenaba de aceite de oliva. Pero finalmente, los árabes también utilizaron el aceite de oliva para la iluminación de los lugares sagrados. Se calcula que en la época de esplendor de la mezquita de Córdoba se utilizaban 1000 arrobas de aceite de oliva al año para iluminación. Aceite y olivo también desempeñaron un papel muy importante en el deporte del mundo clásico, en Grecia y en Roma. Los vencedores de los Juegos Olímpicos eran distinguidos con coronas de olivo y recibían como premio aceite de un olivar consagrado a la diosa Atenea. El aceite se le entregaba en ánforas decoradas con el rostro de la diosa y escenas de la recogida del fruto. En Roma, antes de los ejercicios físicos en la palestra, los atletas se frotaban el cuerpo con aceite y así se protegían de los cambios de temperatura, del sol, el calor, las caídas. Y después de los ejercicios, el atleta acababa cubierto de una capa de aceite, sudor y arena, que era retirado por un instrumento curvo, el estrigilo, y esta mezcla era muy apreciada. El propietario del gimnasio lo vendía a precio altísimo para utilizarlo como medicamento, fundamentalmente en ginecología. Tenemos evidencia de que el aceite de oliva ha sido utilizado como medicamento o base de ello desde hace 5.000 años. La primera descripción que tenemos de un medicamento hecho a base de aceite de oliva procede de la civilización babilónica, en la que los médicos se llamaban los conocedores del aceite. Si un hombre al orinar sufre retención, tritura semilla de adormidera que tomará junto con cerveza, pulveriza un poco de mirra, mézclala con aceite y sopla la mezcla en la uretra mediante un tubo de bronce. Esta es la primera descripción que tenemos en la historia sobre el uso del aceite como medicamento. En Egipto ya fue mucho más extendido. Muy interesante es la historia de Sinué, que fue un personaje histórico, además del protagonista de la novela de Mikhail Waltari. Pues Sinué, que fue uno de los médicos importantes de la corte de los faraones, de Ramsés III, aconsejaba el uso del aceite para ungirse y protegerse contra las grietas, las heridas y las quemaduras.
Muy importante también, en la Biblia tenemos una referencia interesantísima, sobre todo al aceite cuando estaba bendecido. Por ejemplo, le atribuían propiedades especiales al aceite de las lámparas que iluminaban los templos. El cojo, el ciego y el mezquino de todo el mal sanan con el aceite divino. Lo haría hoy bastante falta. ¿Está enfermo alguno de vosotros?, preguntaba el apóstol Santiago en su única epístola. Llamad a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en nombre del Señor. Grecia y Roma significaron en este campo posiblemente el nivel más elevado de la época. El aceite figuraba entre las sustancias más utilizadas en la receta de nuestro padre Hipócrates, que lo aconsejaba especialmente para los dolores musculares, la úlcera y el cólera. Ya en Roma, Plinio el Viejo, en el siglo I, recoge todas las recetas que tenían al olivo y al aceite de oliva como base de ungüento externo o medicinas. Por ejemplo, decía, las hojas de olivo son astringentes y depurativas en grado sumo. También machacadas y aplicadas curan la úlcera y en su forma tópica el dolor de cabeza. Su decocción con miel cura las zonas cauterizadas por los médicos. Las inflamaciones de las encías, los panadizos y las úlceras sórdidas y pútridas. Mezclado con miel, la sangre que brota de las partes tendinosas. Su jugo es eficaz contra las ulceraciones pústulas del contorno del ojo. Se extrae este jugo machacando la hoja y vertiendo sobre ella vino y agua de lluvia, siendo bueno también para la sarna y la erisipela. La corteza del olivo joven tomada con miel cura la hemoptisis y las expectoraciones purulentas. La ceniza del olivo con manteca de cerdo cura los tumores, hace salir las materias corruptas y sana las fístulas. Pero no solamente eran las hojas del olivo y el olivo, sino también las aceitunas. Por ejemplo, una receta interesantísima y muy útil, la salmuera en la que se maceraban las aceitunas es un remedio magnífico para las histerias. Sin duda, el médico romano más determinante para el tema que ahora tratamos fue Dioscórides. Dioscórides fue médico en el ejército de Nerón en el siglo I y por esto recorrió múltiples países, Grecia, Egipto, Medio Oriente, Italia, obteniendo de ello una amplia información sobre plantas medicinales, recogida en su libro De Materia Médica, de la que nos ha llegado afortunadamente la excelente traducción realizada en 1555 por el doctor Laguna. Fue Dioscórides, sin duda, el primer autor que publicó un tratado completo de lo que hoy podríamos llamar farmacología, en el que se recogen los caracteres, efectos y empleo médico de más de 600 plantas, destacando entre ellas fundamentalmente el olivo y el aceite. Al principio incluso aconseja cómo deben de usarse los diferentes tipos de aceite. Por ejemplo, el aceite que se exprime de la aceituna verde, al que llaman onfacino, es perfecto en extremo grado y sirve en salud para muchas cosas. Tiénese por mejor el que es fresco, oloroso y nada mordaz al gusto. Es útil para las composiciones de los ungüentos y por ser constrictivo muy grato al estómago. Aprieta la encía y establece los dientes si se mete en la boca. Os recuerdo que en aquel tiempo uno de los grandes problemas era la caída de los dientes, no existían dentistas y entonces pues a los 30 o 40 años muchas personas ya prácticamente no tenían dentadura. En la traducción del Dioscórides del doctor Laguna encontramos cientos de óleos, ungüentos y emplastos que tenían como base al aceite de oliva. Como muestra, os voy a leer textualmente algunos de los ejemplos porque son una auténtica preciosidad. Emplasto común, aceite de oliva, agua y litargirio para la herida ligera y el cutis. Ungüento emoliente, aceite de oliva, palma, cera amarilla y trementina de Venecia, un excelente antiinflamatorio. Ungüento irino, aceite de oliva, elate, raíz de iris, ablanda y calienta y quita las costras de los cauterios, humidifica las llagas sucias y llenas de corrupción, los males de las madres, relaja las almorranas y el zumbido de oído. Si untamos con él las narices, es útil en las hediondas llagas que se engendran en ella. Bebido, relaja el vientre y mitiga el dolor ilíaco y mueve la orina. Dénselo también a los que bebieron cicuta o cilantro o comieron hongos maléficos. Óleo laurino, aceite de oliva, bayas y hojas de laurel. Servía para calentar, ablandar, abrir los poros y resolver los dolores. Más útil que otra cosa para las pasiones de los nervios.
dolores de oído, mal de riñones, empero, bebido, resuelve el estómago. Por último, ungüento rosado, aceite de oliva, equinanto y rosa fresca. Bebido, relaja el vientre y mitiga el ardor de estómago. Untado, sirve para el dolor de cabeza y la llaga y la herida de esta zona. Así podríamos seguir contando varios cientos más de ungüento o bálsamos de aceite de oliva recogido en el Dioscórides. Una auténtica preciosidad, un auténtico elogio al aceite de oliva. La influencia de la medicina natural de Dioscórides estuvo vigente hasta el siglo XIX, siendo fundamental en la medicina de Al-Ándalus y en la medicina medieval. El momento más importante de la medicina y del uso del aceite de oliva como medicamento tendría lugar en Al-Ándalus, particularmente durante el califato Omeya de Occidente en la corte de Medina Zahra. Los sabios cordobeses trataron reiteradamente de los beneficios del aceite de oliva y en general de la alimentación, hasta el punto que podemos afirmar que se adelantaron 1000 años a lo que hoy sabemos sobre sus efectos sobre las enfermedades. El gran Maimónides no era árabe, era judío, vivió un poquito después, pero para quien el médico debía curar con dieta más que con medicamentos, el médico sabio no cura con medicamentos mientras pueda hacerlo con una dieta adecuada, decía. Y en su libro Los Pensamientos nos comenta que la mayoría de las enfermedades que sufre el hombre se deben a una alimentación deficiente o a una alimentación desmesurada, adelantándose prácticamente 1000 años a lo que hoy ocurre. La mitad de la población se muere de hambre, mientras que la otra mitad se muere de exceso de alimento. Interesados por el saber de los clásicos, los árabes andalusíes crearon un círculo científico sin precedente en la historia. La corte de Medina Zahra fue el centro de la ciencia del mundo conocido hasta ese momento. Lo que no podía pasar por alto, la obra de Dioscórides, traducida al árabe bajo el mandato de Abderramán III por el monje Nicolás. Dicen las crónicas que mientras el mihrab de la gran mezquita Al-Hama fue un regalo de Constantino VII a Al-Hakem II, el mihrab de la mezquita es una obra cristiana, es un mosaico bizantino. El mismo emperador de Bizancio, Constantino VII, regaló a su padre, el gran Abderramán III, una copia en latín de la materia médica de Dioscórides, que él puso en manos del monje Nicolás. Este personaje fue un personaje importantísimo de la corte omeya que se utilizaba de traductor, introductor de embajadores, intérprete, una persona interesantísima. Él traduce el Dioscórides junto con los médicos de la corte de Medina Zahra y da lugar, pues por ejemplo, al tratado de los aceites de Abulcasís. Abulcasís fue uno de los médicos más importantes de Medina Zahra que incluye el aceite de oliva entre los medicamentos de origen vegetal. Probablemente influido por el Dioscórides, todo un elogio del aceite de oliva virgen que comparte con Averroes. En su Tratado Universal de la Medicina nos comentan que los mejores aceites son aquellos que tienen un aroma, un perfume y un gusto agradable y están exentos de acritud y acidez. Cuando el aceite procede de aceitunas maduras y sanas y sus propiedades no han sido alteradas artificialmente, puede ser asimilado perfectamente por la constitución humana. Fijaros qué piropo al aceite de oliva virgen hace 1000 años. No solo es bueno por sí mismo, sino que le presta sus virtudes a los alimentos que con él se consumen. A diferencia de lo que ocurría en el mundo romano, que ya hemos comentado el precio del aceite, en la Córdoba árabe el aceite de oliva fue un producto clave en la dieta popular y los fritos un plato habitual. El 90% de sus recetas incluían el aceite de oliva. Una observación del propio Averroes llama la atención hoy. En tiempos de colesterol alto y riesgos cardiovasculares, nos cuenta Averroes que la calidad de los huevos fritos mejora si los son en aceite de oliva reciente y de poca acidez. Este efecto del aceite de oliva virgen, modificando beneficiosamente los alimentos que con él se consumen, coincide con los recientes resultados de nuestro grupo. La dieta mediterránea, enriquecida en colesterol, o sea, comerse 2 huevos al día, produce un colesterol malo, un colesterol LDL, mucho más bajo que si se consume con una dieta habitual. El final de la Reconquista, disculpen un momentito que me estoy quedando,
El final de la Reconquista, tras la conquista de Granada por los reyes católicos, supuso una catástrofe para el olivo y el aceite de oliva en nuestra tierra. El zumo de la aceituna era, como ya vimos, símbolo de la cultura, la religión y la gastronomía de los pueblos judíos e islámicos. Y esto le dio un marchamo de alimento prohibido que llevaría a arrancar muchísimo olivo. Aún así, seguimos teniendo durante toda esta etapa referencia en la literatura médica al aceite de oliva en el área castellana. Pero las más importantes y las más interesantes de ellas aparecen en la obra fundamental de la literatura en lengua castellana, Don Quijote de la Mancha, que curaba su herida producida por su aventura con dos medicamentos elaborados a base de aceite de oliva, el bálsamo de Fierabrás y el aceite de Aparicio. El bálsamo de Fierabrás era una poción mágica capaz de curar todas las dolencias del cuerpo humano. Según la leyenda, cuando el rey Fierabrás y su hijo Balán conquistan Roma, robaron dos barriles con los restos del ungüento en el que fue embalsamado el cuerpo de Jesucristo, que tenía el poder de curar la herida a quien lo bebía. Después de una de sus numerosas palizas, Don Quijote menciona a Sancho que conoce la receta del mismo, cuyos ingredientes eran aceite, vino, sal y romero, hervidos y bendecidos con 80 Padres Nuestros, 80 Ave Marías, 80 salves y 80 credos. Tras beberlo, Don Quijote padeció vómitos y sudores, pero después de dormir quedó curado. En cambio, Sancho lo probó y tuvo un efecto laxante que Don Quijote atribuía a su condición de villano. El bálsamo de Fierabrás solamente estaba a la altura de las clases superiores. Dice en el capítulo 46 de la segunda parte del Quijote, Sancho está en la ínsula Barataria y Don Quijote, huésped de unos duques que lo están ridiculizando sin la protección de su fiel escudero. Los duques le introducen por la noche unos gatos en su aposento, a los que consigue espantar a todos menos a uno, que le destroza la cara a arañazo, quedando Don Quijote con el rostro acribillado y las narices no muy sanas, aunque muy despechado porque no le habían dejado fenecer la batalla que entrantrabada tenía con aquel malandrín encantado. Fue entonces cuando le hicieron traer aceite de Aparicio, que curó su herida. El aceite de Aparicio, conocido en latín como oleum magistrale, era una pomada contra la herida muy apreciada y muy cara, atribuida a un curandero morisco llamado Aparicio de Zubia, que vivió hasta 1566 y mantuvo su fórmula en secreto hasta su muerte. Su mujer, al quedarse viuda, ofreció a la corte la fórmula, consiguiendo a cambio una renta anual de 60 ducados. Hoy conocemos la fórmula del aceite de Aparicio, aceite de oliva, ibérico, romero, lombrices de tierra, trementina, resina de enebro, incienso y almaciaga en polvo. Sin embargo, no todas las enfermedades son del cuerpo, muchas son del alma, y otras las produce la envidia y la maldad de quienes nos odian, el mal de ojo. Pues bien, su identificación se hace mediante el ritual denominado prueba del aceite, que consiste en echar 3 gotas de aceite de oliva en un vaso de agua con el dedo corazón de la mano derecha del enfermo. Si la persona padece mal de ojo, el aceite se deshace, desaparece y se confunde con el agua. Es decir, el diagnóstico es positivo. Otra de las grandes epidemias, por supuesto, fueron las pestes. A las pestes no era una sola. Cualquier epidemia infecciosa que afectaba a una población grande, vírica, bacteriana, se le llamaban peste. Las pestes no eran, lógicamente, una sola enfermedad. Pues también fue muy importante el aceite de oliva en las epidemias de peste. En la de Alejandría de 1798, el cónsul Valterín comprobó que ninguno de los trabajadores del molino de aceite la habían padecido, por lo que después de algunos experimentos estableció que el método más seguro para prevenir el contagio era frotarse todo el cuerpo con aceite de oliva. Esta observación sería ampliada después en Santo Domingo y Cartagena de India para la fiebre amarilla, el vómito negro, la fiebre pútrida maligna y otras dolencias. Podríamos estar varios días hablando de los ungüentos, emplastos, lilimentos, bálsamos y remedios en los que se utiliza el aceite de oliva para tratar todo tipo de males del cuerpo y del alma en los tratados médicos y farmacéuticos hasta el siglo XIX. Pero eso me dejaría sin tiempo y ustedes acabarían odiándome. Como este no es el objetivo,
por lo que me toca pasar a la parte final de este pregón. El aceite de oliva es la medicina actual. Tras 5.000 años de úlceras, pestes, males de ojo, histeria y pleuresía, en el siglo XX asistimos a una transformación radical en el mundo de las enfermedades. Hasta el siglo pasado, las causas de muerte más habituales en la especie humana habían sido las infecciones, la muerte violenta, el hambre. Con el descubrimiento de los antibióticos, los avances en las técnicas quirúrgicas, las mejoras en las condiciones higiénicas y la abundante alimentación en los países donde se come, se ha producido una prolongación de la esperanza de vida de más de 50 años. Pero en cambio, ha hecho su aparición una epidemia hasta ahora prácticamente desconocida, la arteriosclerosis, y sus terribles consecuencias, el infarto de miocardio y la trombosis cerebral. Son las que hoy llamamos enfermedades cardiovasculares, que se suelen desarrollar después de los 50 años y se producen cuando en una persona se dan lo que denominamos factores de riesgo cardiovascular: colesterol, diabetes, hipertensión, obesidad, tabaco. Cuanto más factores se den en una persona, mayor riesgo tiene de padecer arteriosclerosis y de que ésta aparezca más rápidamente. Y al contrario, si podemos prevenir y tratar estos factores de riesgo, evitaremos o retrasaremos la aparición de tales enfermedades. En la década de los 60 del pasado siglo, el infarto de miocardio era una auténtica plaga en los países civilizados de Norteamérica y Europa del Norte, mientras que la cuenca mediterránea era una enfermedad muy poco frecuente. Esta observación por parte de los grandes epidemiólogos de la época, fundamentalmente el doctor Ansel Keys, al que después se uniría nuestro paisano, el doctor Grande Cobian, condujo a la investigación médica más importante desarrollada hasta la fecha. Se estudian 12.000 individuos de 7 países, Estados Unidos, Canadá, la cuenca del Mediterráneo, Japón, Europa del Norte, y se descubrieron de forma rotunda dos premisas que serían vitales para el hombre: que el ser humano sufre más infartos de miocardio cuanto más colesterol tiene en la sangre, y que el colesterol en la sangre de los diferentes países depende fundamentalmente de la grasa de su dieta. Los países consumidores de grasa animal, básicamente las procedentes del cerdo y la mantequilla, Norteamérica, el ámbito anglosajón, tienen más colesterol en su sangre y mucha más incidencia de infarto, mientras que la cuenca mediterránea, que en los años 60 seguía una dieta mediterránea, no lo que comemos ahora, consumían grasa vegetal, fundamentalmente aceite de oliva, y tenían menos colesterol en la sangre y menos infarto. Este es el nacimiento del concepto de dieta mediterránea. A partir de los años 70 se inician con fuerza los estudios de los efectos beneficiosos del aceite de oliva en los factores de riesgo cardiovascular, con resultados cada vez más sólidos y prometedores. A día de hoy no existe ninguna duda de que la grasa más beneficiosa que puede consumir el ser humano para reducir el riesgo de la arteriosclerosis es el aceite de oliva virgen. Desciende el colesterol malo, el colesterol LDL, sube el colesterol bueno, el colesterol HDL, algo que no consigue hacer ningún medicamento, y en cambio lo consiguen nuestra herencia genética, elegir bien a los padres, el ejercicio físico, beber una moderada cantidad de vino y consumir aceite de oliva virgen. Los estudios que actualmente realizan múltiples grupos de investigadores, afortunadamente ya repartidos por todo el mundo, han demostrado que el aceite de oliva no solo es beneficioso para el colesterol, sino que mejora considerablemente los factores de riesgo cardiovasculares más importantes: hipertensión, diabetes, coagulación, oxidación y posiblemente, porque estos trabajos todavía están menos desarrollados, las enfermedades degenerativas crónicas que tanto nos preocupan: el Alzheimer, el cáncer, el envejecimiento. Todas estas cosas hacen que se dibuje un futuro muy prometedor para el aceite de oliva. Para terminar, permítanme dos lamentos y dos homenajes. Primer lamento: después de todos los descubrimientos de los últimos 50 años sobre los efectos beneficiosos del aceite de oliva virgen, seguimos sin saber llegar adecuadamente a los medios de comunicación, sin ocupar el lugar destacado en periódicos, revistas, radio, televisiones. ¿Qué necesitaríamos para difundir las maravillas del aceite de oliva? Curiosamente, en países anglosajones han tenido mucho más eco nuestros resultados. Por ejemplo, el estudio PDM del doctor Strutz, que ha demostrado por primera vez
que las personas con algún factor de riesgo cardiovascular enferman o mueren menos si toman una dieta mediterránea. Ha sido 20 veces más difundido en Estados Unidos que en España. En nuestro país son más importantes las noticias de la prensa amarilla, las aberraciones del hombre, que el esfuerzo de nuestros agricultores y científicos para producir el mejor aceite y más sano, garantía de salud y longevidad. Segundo lamento. Aun cuando parezca una locura, después de 5.000 años considerando al olivo como árbol sagrado y al aceite de oliva como un regalo de los dioses y con pruebas científicas sólidas de que es la mejor grasa que puede consumir el ser humano, casi en realidad un medicamento, en España y en la Comunidad Europea no está permitido incluir este mensaje en el etiquetado. Una auténtica locura. Si es posible hacerlo en Estados Unidos, en China, en Sudamérica, Europa se niega a tal posibilidad porque, a juicio de la Unión Europea, el aceite de oliva es una grasa y todas las grasas son malas. Sin comentarios. Estamos sin duda sometidos a la presión de los grandes lobbies de la grasa, de la mantequilla, del girasol, de la soja. Por eso, apelo desde aquí a nuestro gobernante para que podamos solucionar estos dos desatinos en breve tiempo. Y paso por fin a los homenajes. En primer lugar, a los científicos que en los últimos años se han encargado de demostrar las virtudes del aceite de oliva virgen, como ya intuyeron nuestros antepasados griegos, romanos y árabes. A nuestros maestros del siglo pasado, Grande Cobián, Varela, Matais, y a sus sucesores actuales, Pérez Jiménez, Orroas, Strutz, López Miranda, Scritch, de los que sin duda depende en buena medida el futuro del aceite de oliva. Y de forma muy especial a las instituciones y personas que han hecho posible nuestras investigaciones sobre el efecto de la dieta mediterránea y el aceite de oliva en la salud. Y particularmente quiero referirme aquí al patrimonio comunal olivarero, personificado en su gerente Álvaro González Coloma. Sin su apoyo a proyectos como Predimed, Corrioprez, Cáncer y Dieta, a veces nos consta contra viento y marea. Ninguno de estos estudios podría haber sido realizado. Sin ellos, probablemente la situación actual del aceite de oliva sería muy distinta. Entendieron desde el principio que el futuro del aceite de oliva dependía de la salud. También no olvidemos nuevamente el mensaje de humildad, responsabilidad y decencia que hace 3.000 años incorporó la fábula griega. Dicen que reunidos todos los árboles para elegir a su rey, decidieron que fuera el olivo, pero él rechazó el ofrecimiento porque tenía cosas más importantes que hacer que dedicarse a las labores de gobierno. Permítame por último una licencia un poco especial. Yo quiero dedicarle esta charla a un olivarero del campo de Tabernas que falleció hoy hace un año a los 97 años. El hombre más feliz del mundo era mi padre. Mi padre, que trabajó toda su vida de una forma tremenda, que nos demostró a todos que el trabajo no mata a nadie, pasó sus últimos 30 años siendo el hombre más feliz del mundo, con una sola ocupación, cuidando a su familia y cuidando a sus olivos. Muchas gracias. Sirve más difícil a una persona que quiere y que admira porque siempre te parece
que es corto lo que dice de esa persona. Le debemos mucho, los bolivareros, los pueblos del Olivar, el esfuerzo que se está haciendo por distintas instituciones, entre ellos, como ha dicho a Fernando, el patrimonio comunal olivarero, pero le debemos mucho a ellos, que a pesar de venir de taberna, rodeados de olivos, se han hecho los mayores defensores de nuestro aceite. Así que muchísimas gracias, porque muchas familias viven gracias a vosotros y seguiremos haciéndolo en el mercado anglosajón, en el norte de Europa y también en el norte de España, que también nos hace falta. Y esto es un pequeño detalle para que nos recuerde siempre, Fernando. Era la primera vez que hablaba con papeles. Estaba muy preocupado por eso. Reiteramos públicamente las gracias a nuestro pregonero. Yo creo que no ha sido pregonero, ha sido una auténtica lección magistral cargada de consejos que creo que cada uno tenemos que asumir. Va a cerrar este acto la alcaldesa de Montoro y presidenta del Consorcio Feria del Olivo de Montoro, doña Ana María Romero. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, en esta ocasión, ya como presidenta del Consorcio de la Feria del Olivo, en esta ocasión me ha tocado también como anterior pregonera. Sí que quería cerrar y plantearos la Feria del Olivo 2016 que entre todos estamos preparando. Como muy bien ha dicho Fernando a través de su charla magistral, el legendario árbol del olivo y del aceite obtenido de sus frutos ha acompañado desde el principio de la historia todas las culturas que han desarrollado en la cuenca del Mediterráneo. Tanto en los sagrados rituales como en la vida cotidiana, el aceite de oliva ha servido al hombre desde tiempo inmemorial. El olivo se encuentra entre el árbol más antiguo que se cultiva en el mundo. Columela califica el olivo como el primero de todos los árboles y 2000 años después las cosas no han cambiado hoy. El olivar no es solo un cultivo para Andalucía. Representa más de un tercio de la superficie cultivada, genera un tercio de la renta agraria, la mitad de todo el empleo del sector, entre 15 o 20 millones de jornales, ocupa más de 1,5 millones de hectáreas y constituye el paisaje de muchas de las comarcas de Andalucía y de la nuestra propia. Por eso el olivar no es solo un cultivo, sino que se desenvuelve la vida de nuestros habitantes, de nuestra gente. Y la gestión de los olivares, de las cooperativas, de las almazaras, de las envasadoras en Andalucía no pueden plantearse como un problema por eso exclusivamente agronómico. Su importancia no es solo económica, es social, es ecológica y por eso es importante el futuro del olivar, porque el futuro de los pueblos del olivar depende de él. Por ello, la Feria del Olivo de Montoro, promovida por el Consorcio Feria del Olivo, por el Club Ilígora y por el Ayuntamiento de Montoro, tiene como objetivo esta edición 2016 ser el escaparate internacional de los aceites de calidad de nuestro país y del mundo. Hacer que Montoro sea promotor de negocio tanto para los expositores como para los visitantes. Vincular el aceite de oliva con hábitos de vida saludable. Ser referente de las innovaciones y compartir soluciones a uno de nuestros problemas, la rentabilidad del agricultor. Las líneas estratégicas de la feria pasan por la innovación y por la calidad, junto con la investigación y la difusión del conocimiento. Este año está prevista con el apoyo de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía el primer Salón del Aceite Virgen Extra, con la presencia de aceite de suprema calidad, entre los que se encuentran los presentados finalistas del Premio Feria del Olivo 2016, los aceites procedentes del concurso internacional Evolium, las diferentes denominaciones de origen o los finalistas de los premios Diputación de Córdoba.
porque trabajar por la calidad es gracias al gran trabajo de los productores, un trabajo muy poco reconocido que desde Montoro pretende dar la visibilidad y el reconocimiento que se merece, gracias a la buena acogida de esta gran feria que cada año, cada edición, parece dar y calar más en los ojos internacionales. Montoro es una feria que ha contribuido al conocimiento y la proyección del producto andaluz más internacional. No en vano el aceite de oliva es el principal producto agroalimentario exportado por Andalucía, líder mundial en producción. Edición tras edición, y comenzó siendo una fiesta del olivo promovida por el Club Ilígora, viene desplegándose cada vez más como escaparate internacional una gran oferta tecnológica y comercial, impulsando la transferencia de conocimiento, y ahora queremos que también sea de la promoción y la comercialización de los aceites de calidad de nuestro país y del mundo. 120 expositores estarán presentes en la actual feria, 7 países, 6 comunidades autónomas. Hemos trabajado con enfoque internacional y además fidelizando expositores de ediciones anteriores, de Andalucía, de Cataluña, de Castilla-La Mancha, de Valencia o de Madrid. Países como Alemania, Italia, Francia o Portugal nos van a acompañar. Hemos preparado para esta edición las jornadas técnicas con la colaboración también de la Asociación Española de Municipios del Olivo, dedicada a la rentabilidad del sector oleícola y las estrategias del futuro, sobre el equilibrio del mercado, sobre la formación de los precios, sobre los costes y los ingresos y sobre las estrategias de rentabilidad y de comercialización. Se realizarán en el mismo recinto ferial expositivo este año, en unas instalaciones gracias al patrimonio comunal olivarero que se han instalado y que se han mejorado en el propio recinto, con los mejores expertos que vendrán del Consejo Agrícola Internacional, del Ministerio y del Gobierno de España, de la Junta de Andalucía y de distintas provincias de Andalucía y del propio sector, para plantearnos cómo han sido capaces de buscar esa rentabilidad, entre ellos también el oleoturismo. Y no hemos querido dejar atrás al público en general con actividades paralelas, destinadas a la difusión del conocimiento relacionado con el cultivo del olivo, la tecnología de la producción de los aceites de oliva y la gastronomía mediterránea, sobre los contenidos que abarcan la práctica totalidad del mundo del olivar y del aceite de oliva. Las actividades las dedicamos a todos los públicos y especialmente a nuestros futuros consumidores, los más jóvenes, con la jornada Conoce tu aceite de oliva, que se han dirigido alumnos de cuarto de la ESO de los 10 de la localidad, con el desayuno molinero en los colegios públicos del municipio y el homenaje a nuestro patrón San Isidro y la degustación del pollo con aceite de oliva virgen extra montoreño. Realizaremos demostraciones y charlas durante toda esta feria con las últimas innovaciones del sector y ofreceremos el mejor escenario para difundirse a través del Concurso Nacional de Poesía, el Concurso de Innovación y Transferencia Tecnológica y el Concurso Internacional de Calidad de Aceite de Oliva Virgen Extra Pedro León Mellado. Gracias a todos los que habéis colaborado hasta el día de hoy. Esperamos cumplir con las expectativas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Y de nuevo, muchísimas gracias a Fernando. Os esperamos el día 11 de mayo en las instalaciones de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero. Muchísimas gracias. Con las palabras de Ana María Romero, presidenta del Consorcio Feria del Olivo de Montoro, ponemos el punto y final a este acto, agradeciendo una vez más la presencia de todos ustedes en este acto y, por supuesto, reiterando también nuestro deseo de que la Feria del Olivo de Montoro, que comienza este próximo miércoles, sea todo un éxito, que la aprovechemos todos desde el ámbito que cada uno podamos hacerlo y que sea todo un éxito y que así se promocione Montoro y su aceite. Muchísimas gracias.